¿Qué tal? Hijos de Satoshi, descendientes de cripto, bienvenidos a Cipherpunk Meeting. Hoy conmemoramos la quinta reunión física de los cipherpunks que tuvo lugar en California en enero de 1993. No sabemos el día porque a Eric Hughes se le fue la puta cabeza y no hizo pública la convocatoria en la lista. Como él mismo reconoció posteriormente, esto afectó a la asistencia y también a la productividad de los temas que tenían pendientes. Así que antes de empezar con el contenido, vamos a rezar nuestra oración, porque creo que ya sabéis que la libertad es mi Dios, la criptonarquía es mi religión y Timothy May mi profeta. Cypher nuestro que estás en el ciberespacio, criptografiado sea tu nombre. Venga a nosotros tu clave, hágase tu voluntad en local como en la nube. Danos hoy nuestro hash de cada día. Perdona nuestras vulnerabilidades así como nosotros perdonamos las tuyas. No nos dejes caer en backdoors y líbranos de WhatsApp. Amén. En la misa de hoy, el contenido tendrá tres partes principales. Primero, Presentar una serie de personas que participaron en el primer mes de la lista Cypherpunk en septiembre de 1992, y a través de ellos vamos a conocer algunos conceptos, desarrollos y también empresas importantes en la construcción de redes seguras y el Internet que aboga por la privacidad y la soberanía del individuo. La segunda parte. La vamos a dedicar a mirar algunos temas que se estaban tratando en la lista Cypherpunk en enero de 1993. Y en la tercera parte vamos a realizar una lectura de una carta abierta de un abogado especializado en tecnología que hacía un seguimiento exhaustivo de los procesos judiciales que se llevaban a cabo en el marco de la criptoguerra. Esas batallas que... Había entre inventores científicos y académicos y Estados Unidos de América. Empezamos con la primera parte y, antes de nada, un pequeño recordatorio para todas las personas que ya sabéis de qué va esto y, especialmente, para aquellas que estén viendo este vídeo y no sepan muy bien qué son los cypherpunks. Hay vídeos en este canal que explican qué son los cypherpunks, pero lo importante. Es saber que son un grupo que están interesados por la tecnología, la política, la privacidad, el dinero digital, la creación de protocolos y fue creado por tres personas: Timothy May, científico loco de Intel, John Gilmore, ingeniero y activista, fundador de la Electronic Frontier Foundation, y junto a ellos, Eric Hughes, un criptógrafo veterano. Como cuarta pata para esta silla de lujo, tenemos. A Milon, apodada como San jude la patrona de los hackers, la cual dio nombre al grupo. Y ahora vamos a volver al momento donde empieza la lista Cypherpunk, la última semana del mes de septiembre de 1992. Como en otros momentos ya he hablado bastante de los creadores, vamos a descubrir como decía algunas personas que estaban hablando en este primer mes de la lista. La primera persona que vamos a descubrir es Feng Labalm. Si alguno quiere saber cómo se pronuncia bien, porque lo mío de la pronunciación en inglés es patético, dentro vídeo. Um, so uh, uh, y ahora que ya sabemos cómo se pronuncia bien el nombre de nuestro nuevo amigo... Tenemos que destacar que era un consultor de redes y defensor de la privacidad. Como él mismo dice, tiene la firme convicción de que las comunicaciones privadas y las transacciones seguras online o en cualquier parte pueden agilizar los procesos comerciales y al mismo tiempo permitir una población más empoderada. El punto fuerte de la investigación de esta persona se centraba en la integración de protocolos de privacidad transparentes del proyecto Open Privacy con sistemas de gobernanza dirigidas por los miembros del proyecto Identity Commons. Como resultado de esto, obtuvo un estándar abierto para solucionar problemas de identidad digital. Otra cosa interesante de FEM es su participación en Civic Actions. Una organización para la ayuda y consultoría de integración de sistemas de software libre en empresas del ciberespacio. Y vemos que la propia página web de FEN tiene el logo de Civic Actions. También, si accedemos a la página de OpenPrivacy.org, donde encontramos la documentación de este proyecto, vemos que abajo a la derecha tenemos el logo de Civic Actions. Y también lo encontramos en la página web de su empresa Broadcast Technologies. Esta empresa es interesante porque nace a raíz de la creación del término Broadcasting, que lo acuñó el propio Feng en 1983, y es una variación del término Broadcast. El sistema Broadcast al final consiste en una fuente o editor que emita la información a muchos consumidores de la misma. La consecuencia de que solo haya una fuente: es que los receptores, consumidores de la información, al final dependen de creencias comunes y una sola fuente de info, que realmente si sí lo pensamos es lo que sucede con los medios tradicionales. Sin embargo, en el broadcasting es al revés. Hay muchos editores de información o fuentes de información emitiendo que se recopilan en un destino, en este caso puede ser un nodo o una sola persona. Este nodo o persona hace una función de examinar y filtrar la información en base a unos parámetros que le atribuyen confiabilidad a la información. Esto permite pues, depurar la información, desechar lo inútil y a su vez crea diversidad de opiniones muchísimo más fundamentadas e independientes que si la emisión inicial de la información es una única fuente. Y en base a este concepto, él crea Broadcast Technologies la cual se integra también con la plataforma de Open Privacy. Con todo esto, al final, Feng trabajaba en el apoyo, diseño e implementación de la plataforma Open Privacy para habilitar un mercado digital anónimo. El diseño y la implementación de los primeros servidores de reputación a nivel comercial también están vinculados a esta persona y a estas ideas y ya empezó a definir e implementar... Un tipo de agentes que cooperan para permitir la asignación, acumulación y también el intercambio del capital de reputación, que es como se denominaría, bueno, al valor que van adquiriendo esos nodos, personas o instituciones en Internet dentro de un sistema digital anónimo y distribuido. Todo esto también se implementa en el sistema de RSS, es decir... La depuración, filtración de la información que se puede conseguir a través de muchas RSS a las que se está conectado, también aplica en el concepto de broadcast. La siguiente persona que quiero presentaros es Mark Pesci. y como no soy el más indicado para pronunciar el nombre de alguien en inglés, dentro vídeo. Ladies and gentlemen, please welcome Mark Pesci. My guest today is Mark Pesci. Mark Pesci. Mark Pesci. En su página web, que por cierto ha cambiado hace poco, se autodenomina futurista e inventor, autor de libros, profesor y locutor. Retransmite su propio contenido y también participa en bastantes programas de difusión tecnológica y futurista. Es ingeniero, consultor de seguridad, desarrollador de interfaces en el ámbito de las redes y dispositivos de comunicación. Ha trabajado para empresas como Apple, Sun Microsystems, Dynatech, Netscape. Por supuesto, no podía ser de otra manera, es miembro de los Extropianos y también es un pionero de la realidad virtual. Aquí tenemos una página web antigua, realmente es un perfil que Mark tenía en la página de un amigo suyo que se llamaba Brian Bellendorf, el cual no está en la lista de los CypherPunks, pero tenía que mencionarlo. Brian Bellendorf es el creador de Apache, cualquier persona que haya tenido relación con servidores sabrá de qué estamos hablando fundador también de la Apache Software Foundation, participa en Mozilla Foundation, BeneTech, el Electronic Frontier Foundation y actualmente es director ejecutivo del proyecto Hyperledger, que imagino que todas las personas que estén en criptomonedas conocéis este proyecto. Se define como un sistema global colaborativo de código abierto para la adopción de blockchains avanzadas a nivel empresarial. Dice qué es Hyperledger es una comunidad de código abierto enfocada en el desarrollo de una suite de frameworks estables, herramientas y librerías para el despliegue de blockchains empresariales. Algo a destacar de Brian Bellendorf, el amigo de Mark, es que es un fanático de la cultura rave y aquí tenía ya en su página una lista de todas las comunidades de música electrónica que había en regiones de Estados Unidos y en el extranjero. Como buen extropiano, Mark Pecci tenía un título sugerente en su antiguo perfil en la página de su amigo Brian Bellendorf que decía Outside the Light Cone, fuera del cono de luz. Se pregunta uno, ¿qué es el cono de luz? Y nos vamos a Wikipedia y leemos: Un cono de luz es una representación del espacio-tiempo con arreglo a la teoría de la relatividad especial. Según dicha teoría, el cono de luz es un modelo útil para describir la evolución en el tiempo de un haz luminoso en el espacio-tiempo de Minkowski. El fenómeno real cuadridimensional, tres dimensiones espaciales más la dimensión temporal, puede visualizarse a través de un gráfico tridimensional. En los dos ejes horizontales figuran dos de las dimensiones espaciales y en el eje vertical la dimensión temporal. El cono de luz sirve a sí mismo como representación del principio de causalidad, que enlaza entre sí causa y efecto de los fenómenos. Así que después de leer esto, ya sabemos dónde no estaba nuestro amigo Mark. Un sitio que sí frecuentaba eran foros relacionados con la etnobotánica. Y toda la temática de las plantas de poder y el concepto que a él le gustaba bastante de afrontar la droga como tecnología. Pero también hablaba del enfoque de la tecnología como droga. Sí, has escuchado bien. Dentro vídeo. Aquí tenemos al amigo Mark en un simposio psicodélico sobre enteogenia con una conferencia que se titulaba Los últimos días de realidad. It's a great honor and a great pleasure to be back at EGA after, I think, 13 years uh, of a break. Uh, it's been amazing. It's amazing to listen to Kat. It's amazing to talk to all of you about the journey. And of course, we talk at this conference about drugs as a technology. And my talk is going to be about technology as a drug. Si después de esto alguien está poniendo en duda el talento o la capacidad de Mark Pecci por algún tipo de prejuicio, le invito a investigar su currículum y también destacar que el propio Timo Cimei, en 1994, cuando escribió el Cyphernomicon, que era un preguntas y respuestas acerca de las inquietudes y los temas que trataban en la lista de los cypherpunks, en el capítulo 3.4, epígrafe 7, en el título se puede leer necesidades futuras para el ciberespacio y vemos una serie de ideas atribuidas a Mark Pecci para la realidad virtual y las simulaciones. En estas ideas se pensaba en un ciberespacio distribuido con un alto ancho de banda, por lo menos de un billón de usuarios, con ideas espaciales, coordenadas, servidores, modelos holográficos, una web con un motor de renderizado. Y hablaba de una realidad virtual espacial entre paréntesis la librería del Congreso está haciendo referencia a esa construcción de espacios mediante realidad virtual a las que visitar a través del ciberespacio con la misma sensación que tendríamos al hacerlo de forma presencial y un último punto de Labyrinth esto para quien quiera seguir investigando que os dejo una amiguita de punk en este caso sería una amiguita de punk <coughs> Así que vemos que Mark Pecci también es una influencia por los Cypherpunk y parte de sus ideas vienen incluidas en el Cyphernomicon. Aprovechando que estamos aquí, después del de epígrafe de Necesidades de Futuras para el Ciberespacio, Timothy May pone el punto 3.4.8 donde dice Privacidad, credenciales sin identidad, haciendo alusión a esos sistemas de identidad digital donde no tenemos por qué revelar nuestra identidad real. Y hay un sistema de credenciales con el que acceder, normalmente basados en criptografía fuerte. Y el punto 3.4.9 habla de algo que es una máxima en este grupo. Los CypherPunks escriben código. Los CypherPunks rompen las leyes que no les gustan. No te enfades, simplemente hazlo, escribe código. Os prometo que otro CypherPunk Meeting lo destinaremos a analizar el Cyphernomicon. La siguiente persona que participó en la lista Cypherpunk el primer mes que existió, en septiembre de 1992, fue Tim Pozar. Esta persona estaba especialmente interesada en las comunicaciones, enfocada en la creación de redes de computadores y también en todo lo relacionado con el espectro radiofónico. Es pionero en la creación de radios online a través de Internet y también participa en el proyecto Fidonet. Un sistema de red basado en ordenadores personales que se ejecutaba por aficionados. Y la última persona que vamos a mencionar, que también participó en ese primer mes de la lista Cypherpunk, es Russell Whitaker. De esta persona ya hablamos en la tercera Cypherpunk Meeting en noviembre de 2020. Ese vídeo habla sobre este primer mail que ya comentamos, donde él comparte la transcripción de una charla que da Chuck Hamill en la conferencia del futuro de la libertad en noviembre de 1987 y tenía por título De las ballestas a la criptografía y por supuesto abogaba por el conocimiento y uso de la tecnología como herramienta para conseguir libertad a través de privacidad y por supuesto identidades no vinculadas a una persona que al final pudiera estar amenazada por el monopolio de la violencia. Esta persona asumió la organización y coordinación de las reuniones físicas de los Cypherpunk en Reino Unido. Para el mes de enero de 1993 y ya nos vamos acercando a la segunda parte de la misa, había un nutrido grupo de personas de Europa y especialmente del Reino Unido. Así que Russell Whitaker, pues lo que hizo fue convocar una serie de reuniones físicas a imagen y semejanza de las que se hacían en California. Y el 5 de enero de 1993 publicó un mail donde hacía esa convocatoria para la segunda reunión de los CypherPunks en Reino Unido. A partir de aquí entramos en la segunda parte de esta misa CypherPunk, donde vamos a destacar algunos de los correos que se escribieron en la lista en enero de 1993, que como vemos ya eran bastante numerosos. Enero es un mes interesante porque empieza a haber ya un debate importante sobre el dinero y la legalidad para la emisión del mismo. El 14 de enero de 1993, Jalfini, como no podía ser de otra manera, comparte con la lista inquietudes e información que ha obtenido en la búsqueda de encontrar respuestas a estas dudas que tiene sobre la legislación para la emisión de dinero. El mail que manda ese día tiene por título Legalidad del Dinero Electrónico y los primeros párrafos dicen algo como esto. La pregunta surgió aquí hace algún tiempo sobre si sería legal emitir dinero electrónico o dinero regular. Saqué un par de libros de la biblioteca para intentar aprender algo de la historia de los billetes de banco privado. Parece que los billetes de banco privado han sido la regla y no tanto la excepción en los Estados Unidos. Hasta la época de la Guerra Civil. Sin embargo, los billetes fueron emitidos por bancos que generalmente tenían un estatuto o licencia del gobierno estatal. No estoy seguro de si un particular podría haber emitido legalmente sus propios billetes sin el permiso del Estado. Alrededor de la época de la Guerra Civil, el gobierno federal grabó un impuesto del 10% sobre todas las emisiones de billete. Esto tenía la intención de dejarlo fuera de uso, y lo hizo. Aparentemente, este impuesto todavía está vigente hoy. El libro de George Selgin, La teoría de la banca libre, es un llamado a volver a una situación de emisión competitiva de pagarés donde cada banco imprimiría su propio dinero y la gente usaría todos estos dineros libremente y de acuerdo con sus preferencias. El autor menciona brevemente la situación legal en la nota al pie número 7 del capítulo 11 y, lo que hace Halfini es compartirle esa información legal que encuentra en ese libro acerca de este asunto. Solo un par de días después, el 16 de enero de 1993, Halfini vuelve a compartir información con la lista de los CypherPunks acerca de su búsqueda sobre conocimiento de la legalidad de la emisión del dinero. En este correo titulado Legalidad del efectivo digital, dice lo siguiente. He seguido intentando saber sobre qué leyes podrían restringir la emisión de dinero electrónico. La banca está controlada tanto a nivel estatal como federal. Una pregunta que me hacía era si uno podía participar en actividades similares a las de un banco sin llamarte banco. Según los códigos financieros de California, banco tiene esta definición. Y les comparte la definición de la sección 102 donde se describe que es un banco a nivel oficial ilegal. Y, y posteriormente, Halfini escribe, esta definición parece decir en que es ilegal realizar estas actividades bancarias, a menos que seas una corporación autorizada específicamente para ser un banco, en cuyo caso se te aplicarán las numerosas leyes bancarias. Y más abajo continúa. Los códigos financieros de California son tres largos volúmenes, por lo que hay un considerable cuerpo legislativo con el que uno tendría que estar familiarizado para considerar la posibilidad de participar en tales actividades. Y a partir de aquí, en el siguiente párrafo, hay una cosa para mí muy relevante que ya está apuntando a lo que hoy podemos conocer como NFT y esos tokens no fungibles que están relacionados con el crypto art. Así que atentos. Comenta, otro enfoque en el que he pensado sería comprar y vender efectivo digital, llamándolo de otra manera. Es legal comprar y vender patrones de bits, como imágenes legibles por computadora y software, por lo que debería ser legal comprar y vender estos artículos criptográficos. Y ahora propone un ejemplo de lo que podría ser este intercambio. Y dice que la idea sería que, por ejemplo, alguien puede cambiar un dólar. Por lo que sería un CryptoCash Cash File, un archivo de cripto efectivo digital. Y al final, después de exponer cómo funcionaría este ejemplo, lo que te está proponiendo es pasar al siguiente nivel siendo un Money Changer o cambiador de dinero, convirtiendo tus dólares americanos en Crypto Credits. Esta referencia para mí es la palabra más cercana a Cryptocurrency que se hizo en un tiempo obviamente anterior a la creación de un sistema y protocolo de efectivo digital que funcionase de forma autónoma y distribuida como llegó a ser Bitcoin. Para finalizar, propone que estos créditos que se reciban también puedan ser canjeados por dólares de vuelta en cualquier momento, es decir, pudieras hacer ese cash out cuando quisieras. Más abajo seguía desarrollando algunos problemas que podría plantear este sistema, pero como vemos va abriendo ese debate y esas propuestas para crear sistemas alternativos que no tengan conflicto con la legislación vigente de emisión de dinero y creaciones de bancos. Y un día después, el domingo 17 de enero de 1993, Halfini manda un correo a la lista donde se pasa el juego de cripto. En este correo podemos ver la semilla de algo que hoy día está en auge y es algo bastante asentado, como decíamos antes, los NFTs o tokens no fungibles y su relación directa con todo el mundo de la creatividad y el crypto art o criptoarte. Este mail tenía como título Tarjetas de comercio criptográficas o tarjetas de intercambio criptográficas, crypto trading cards. El mail para mí es buenísimo porque al final ha comprendido las dificultades legales que hay para emitir dinero, que al final quiere emitir dinero para representar valor, por tanto, le da ahí un giro de tuerca más a la historia y crea algo que pueda representar valor y se pueda intercambiar sin que haya que crear un banco como tal. Así que el contenido del correo dice lo siguiente. Pensando un poco más en la idea de comprar y vender efectivo digital, pensé en una forma de presentarlo. Realmente estamos comprando y vendiendo tarjetas de intercambio criptográficas. Los fanáticos de la criptografía adorarán estos fascinantes ejemplos de las artes criptográficas. Observe la forma fina en que encaja los patrones de bits, una combinación de funciones unidireccionales y firmas digitales junto con cegado aleatorio. Qué tema de conversación tan perfecto para atesorar y mostrar a tus amigos y familiares. Además, sin duda, a tus amigos les encantarán estas tarjetas de intercambio criptográfico. Estarán ansiosos por intercambiarlas. Colecciona un juego completo, vienen en todo tipo de variedades. Se pueden tener horas de diversión para todos. Su amable distribuidor de tarjetas de intercambio criptográfico también quiere unirse a la diversión. Él estará tan interesado en volver a comprar sus tarjetas coleccionables como en venderlas. Prueba este nuevo pasatiempo fascinante y oportuno hoy mismo. Así que ya veis cómo se la gastaba Halfini. Era un genio creando software y un genio creando mensajes. Y me hizo mucha gracia la conexión porque cuando estaba preparando este vídeo tenía seleccionado este mail que hace bastante tiempo que le presté atención y me parece muy relevante. Alguien... En Twitter me mandó un mensaje y me dijo, hey Alfred, mira esto. Y eso es lo que me gusta, que como sabéis que me encantan estas fricadas, me enviáis solo información acerca de Cypherpunk, criptografía y cosas relacionadas, extropianos, futurismo, <laughs> locuras de criónica. Y lo que me enviaba esta persona era que alguien había publicado este mail de Halfini haciendo mención precisamente al nacimiento de los tokens no fungibles y bueno, su relación con el criptoarte. Y me pareció maravilloso que lo comentara porque yo lo veo exactamente igual. Sobre todo esto que estaba planteando Jalfini, se empezó a crear debate ese mes y para terminar la segunda parte, revisión de los correos de enero de 1993 en esta lista Cypherpunk, tenemos los mails de Carl Barrus que hablaba de la creación de un protocolo de banco digital en base a las propuestas de Halfini. Tanto el martes 26 de enero de 1993 como el viernes 29 de enero de 1993, esta persona escribió un par de correos hablando de este protocolo. Os voy a compartir el contenido de las mismas, os lo voy a locutar y a partir de ahí también se genera un debate con Halfini y otras personas para llevarlo a la práctica y bueno, al final cómo participan en el juego del criptobanco. Digital Bank. Compañeros CypherPunks, he estado trabajando en un banco digital, implementando el protocolo simple de banco de Halfini, con número de cuenta aleatorio y Digicas también aleatorio, y no así el sistema más sofisticado de Chaum, basado en el cifrado y descifrado de RSA, mensajes con firma ciega, etc. La mejora publicada en esta lista por alguien de quien no recuerdo ahora el nombre, y... Que tiene que ver con las wallets no está implementada por ahora. Creo que ya está listo para entrar en la siguiente fase de prueba. Todos en la lista pueden solicitar una cuenta. Envío un mensaje en este formulario al remailer anónimo que yo mismo ejecuto. Asegúrate de incluir tu dirección de correo real en el usuario, en la línea de host, porque ahí es donde el banco devolverá la información. Digital Banking. Parece que algunas personas están probando el banco. Pero hay más cosas que hacer que probarlo como un solo usuario. Tiene que haber una forma de contactar a otros usuarios del banco y permanecer en el anonimato. A continuación, describe una propuesta para permitir interacciones anónimas entre usuarios del banco y les pregunta al resto de Cypherpunks: ¿Cómo os suena este sistema? Me gustaría escuchar cualquier comentario sobre el banco o las formas en las que los clientes del banco pueden transaccionar con otros, preferiblemente de forma anónima. Además, hace unas semanas, quizá dos meses, alguien publicó de forma anónima que estaban cerca de completar una implementación del esquema de efectivo digital de Chaum, con cifrado y descifrado sobre RSA, firmas ciegas, etc. Me gustaría escuchar de esa persona, el estado de su proyecto y si es factible incorporar su código en mi servidor bancario. Mantente anónimo si quieres e incluye un encabezado de reenvío para que pueda responderte. El método de Chaum y los remailers de tipo CypherPunk para hacer negocios con el banco son dos de mis objetivos para este proyecto. Eso fue todo para la segunda parte de la misa y empezamos la tercera parte de CypherPunk Meeting. Aquí vamos a locutar, como os dije al principio, una carta abierta del abogado Lance Rose, que fue compartida en la lista CypherPunks el viernes 22 de enero de 1993. Por Eric Hugh. El motivo de mandar este contenido era que estaban tratando asuntos como criptografía, NSA, GNU y los cypherpunks en la revista Boardwatch. Este artículo fue publicado en el número de febrero de 1993 de la revista mencionada. Hay en marcha un ataque con financiación privada contra una agencia gubernamental poco conocida, la cual se ha dedicado al control de la privacidad en este país. Si tiene éxito, podría empezar a revelar décadas de un control de información secreta tan efectivo que la mayoría de nosotros no hemos sido conscientes de su funcionamiento. La agencia en cuestión es la Agencia de Seguridad Nacional o (NSA). Fue establecida en 1952 por el presidente Harry Truman para monitorizar las transmisiones de señales y esto afectaría a la seguridad de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, la NSA ha obstaculizado constantemente el uso público y el conocimiento de la criptografía. Por norma general, ha regulado los límites de la privacidad en este país y lo ha hecho con 40.000 empleados o más. Su financiación no se distingue fácilmente al inspeccionar las líneas del presupuesto del Congreso. Aquellos que todavía no estén familiarizados con la NSA podrían sorprenderse de la profundidad y alcance de su influencia. Por ejemplo, se rumorea que la NSA monitoriza mucha de la actividad de la telefonía digital en este país, aunque realmente solo está autorizada para monitorizar transmisiones extranjeras. La NSA también se encarga de regular la exportación de dispositivos criptográficos, los cuales son considerados como municiones según las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. Cualquier dispositivo o software destinado a la exportación y que utilice técnicas de cifrado, que son incluidas para ayudar en la privacidad y seguridad de comunicaciones personales o profesionales, como por ejemplo los teléfonos móviles, debe ser revisado por el Departamento de Estado, el cual, por lo general, pasa la revisión a la NSA. Estos procesos de revisión son tan lentos y meticulosos que ahogan casi todo el comercio internacional de dispositivos de cifrado efectivo desde los Estados Unidos. El efecto final de este proceso, como apuntó John Perry Barlow de la Electronic Frontier Foundation, es la inhibición del desarrollo de dispositivos de criptografía fuerte, incluso dentro de los Estados Unidos debido a que los fabricantes son reacios a hacer dos versiones diferentes de sus productos, uno para uso doméstico y otro para exportar. Algunas de las conocidas y potentes técnicas de cifrado sujetas al control de exportación de la NSA incluyen dispositivos basados en el algoritmo DES o el algoritmo de clave pública RSA. La NSA está activamente involucrada junto con grupos como el FBI y el Departamento de Justicia, en esfuerzos legislativos que están en marcha para mantener fuera del alcance público nuevas técnicas de criptografía y privacidad. El año pasado, la propuesta de la Ley 266 del Senado habría hecho ilegal el usar una técnica criptográfica, a menos que el fabricante hubiera proporcionado al gobierno una puerta trasera que le permita fácilmente extraer el texto plano de cualquier mensaje cifrado mediante dicha técnica. Aparentemente, el trabajo de descifrado que la NSA llevaba a cabo mediante fuerza bruta estaba gastando demasiado dinero de los contribuyentes, aunque lo hiciera con un presupuesto imposible de rastrear, por lo que todos tendríamos un descanso si el espionaje obligatorio del gobierno y las actividades de descifrado costaran un poco menos. Afortunadamente, este proyecto no se hizo ley, en gran medida, gracias a los esfuerzos de la Electronic Frontier Foundation. La NSA y el FBI Volvieron este año con una nueva variación, un proyecto de ley que exigía a todas las compañías telefónicas que establecieran estaciones especiales de escucha para que los agentes no tuvieran que desperdiciar dinero público buscando cómo pinchar esas líneas de fibra óptica sin ser detectados. Es irónico que frente a un estatuto federal, la ley de la privacidad de las comunicaciones electrónicas, con fuertes obstáculos legales para desanimar a los funcionarios que buscan monitorizar actividades telefónicas privadas, estos mismos funcionarios quieren instalar facilidades que les den la capacidad práctica de interceptar teléfonos tan fácilmente como tú o yo podíamos abrir el grifo para llenar un vaso de agua. Otra táctica de la NSA ha sido la eliminación masiva de textos sobre criptografía de acceso público, clasificándolos como documentos secretos del gobierno, ralentizando de nuevo la transmisión de conocimientos sobre criptografía. Se ha obstaculizado de esta manera el desarrollo de métodos de cifrado útiles. La llegada de la Ley de Libertad de Información, conocida por sus siglas en inglés F FOIA, amenazó este régimen, con una serie de disposiciones para solicitar la desclasificación de documentos gubernamentales. Sin embargo, la NSA, como muchas otras agencias federales, descubrió un antídoto efectivo para las peticiones de la Ley de Libertad de Información. Consistía en ignorar las peticiones y cuando no las podían ignorar más, hacían que la parte solicitante llevara a la NSA a la corte una y otra vez, en una escalada de procedimientos legales para forzar la producción de los documentos requeridos. Este proceso fue una carga para las partes solicitantes y finalmente eliminó todos los intentos de sacar los documentos sobre criptografía del agujero negro de la NSA, excepto, eso sí, aquellas solicitudes que estuvieron bien financiadas y bien dedicadas a su objetivo. Esta conducta también era literalmente ilegal. Porque involucraba el incumplimiento de los tiempos reglamentarios para responder a la solicitud de los documentos de la Ley de Libertad de Información. La NSA apareció para no cumplir de forma deliberada con los límites de tiempo y, básicamente, reírse en la cara de quienes buscaban los documentos que estaban bajo su control. Uno de los que se encontraron con este asunto fue John Gilmore. Gilmore lleva una empresa de software llamada Zynu Support y fue uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation es un portavoz y apasionado defensor de los derechos de la privacidad individual ante las usurpaciones modernas del Estado. Gilmore y su abogado decidieron desafiar de frente ciertas prácticas de la NSA, específicamente las prácticas de sobreclasificación de documentos en el área de la criptografía, así como la falta de voluntad de la NSA para liberar materiales criptográficos de dominio público independientemente de si los materiales tenían en realidad Valor estratégico militar que justificara su clasificación actual. En julio de 1992, Gilmore pidió, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información, copias de los libros Criptoanálisis Militar, de Friedman, en sus volúmenes 3 y 4, porque los volúmenes anteriores ya estaban desclasificados, y del libro Criptoanalítica Militar, de Friedman y Kalimaos, del volumen 3 en adelante, porque el número exacto de volúmenes no se conoce públicamente. Los libros de Friedman datan de la década de los años 30 y los de Kalimaos de los años 50. No eran, por tanto, material de vanguardia que digamos. Para añadir un poco más de ironía al asunto, Friedman había sido uno de los fundadores de la NSA. No sorprendió a nadie que la NSA no respondiera a la petición de Gilmore para esos libros. Gilmore apeló la decisión administrativamente, pero una vez más no pudo obtener los materiales que solicitaba obligándole a tomar el siguiente paso, presentar una demanda contra la NSA en la Corte Federal del Distrito Norte de California. Aquí tenemos un ejemplo de una configuración administrativa propicia para el abuso, basada en el todo vale para la NSA. En una acción judicial ordinaria, una parte que no responde en el tiempo marcado por ley puede perder el caso por defecto. Sin embargo, aquí la NSA no perdió nada por no responder los requerimientos amparados por la Ley de Libertad de Información. De hecho, obtuvo una ventaja, lo que obligó a Gilmore a poner más energía y recursos en, primero, hacer una apelación administrativa sin sentido, y segundo, por fin, empezar una acción judicial federal desde cero. Un tiempo después de comenzar el procedimiento indicado en la ley, Gilmore localizó los volúmenes de Friedman de los años 30 en un par de repositorios públicos de California. Sorprendentemente, cuando la NSA descubrió que tenía los libros, le dijeron que los libros estaban clasificados o deberían ser clasificados, y lo amenazaron con una demanda criminal si él se atrevía a enseñar los libros a cualquier persona. Este hecho recibió algo de atención en la prensa y en otros lugares, para gran disgusto de la NSA. La NSA no solo estaba recibiendo publicidad, algo que evitaban, sino que parecía que la NSA estaba intentando enterrar materiales antiguos completamente accesibles al público y amenazando con encarcelar a alguien que se atreviera a afirmar que el público tenía derecho al acceso a tales materiales. Sin embargo, esta atención de los medios tuvo un efecto saludable en las acciones de la NSA. Recientemente, han desclasificado los viejos volúmenes de Friedman, haciéndolos perfectamente legales para que Gilmore pueda distribuirlos. Esto ha sido un punto a favor de los libertarios. La NSA ha comenzado su retroceso. El caso de Gilmore contra la NSA Todavía está en trámite para alcanzar el propósito de obtener los volúmenes restantes de criptoanalítica militar, así como un reclamo judicial de patrón de práctica contra la NSA. Este último reclamo judicial es particularmente importante. Como se describió antes, la NSA se demoró en la respuesta de las solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, superando en el proceso a todos los solicitantes, excepto a los más decididos. Pero en el momento que un alma fuerte y robusta puede acercar su caso a una decisión judicial como hizo John Gilmore denunciando el silencio de la NSA, esta agencia puede cambiar de opinión en el último momento y decir, Tome, aquí tiene los materiales que solicitó. Entonces, el caso sería oficialmente discutible porque la solicitud fue atendida y no habría ninguna decisión judicial que indicara que la NSA participa en actividades de obstrucción y dilación. Este lamentable resultado Puede ser evitado reclamando que la NSA incurre en un patrón de práctica, con el fin de obstruir y retrasar las solicitudes sobre materiales criptográficos amparados por la ley. Si Gilmore y su abogado acaban teniendo éxito, podrían acabar con gran parte del muro de oscuridad de la NSA. Y a la vista de los acontecimientos, ellos tienen un arduo trabajo por delante. ¿Cómo hacerte A mí no me tosa, casi está la cosa. Ya saqué mi gozo de una fosa. Vamos a hacer las cosas amistosas, que luego dicen lo que toca, lo destroza. Vamos a pasar pelota, no entiende lo que dije y se le nota. A veces sintoniza con la flota, que va a dar la misa, que ella loca. Avisa a tu compadre, malo te Mira que vela no te, pa' pásamela sola. Mientras tú conversas con Manola, que será. La fiera. Si andas suerte, yo soy tu.